Y estamos en vivo nuevamente acá por Liberty TV, un canal de YouTube de libertynews.cl. Hoy día hablando, como lo anunciamos, sobre filosofía política, dos conceptos, ¿cierto? Libertad e igualdad. Ver un poco cómo estos conceptos conviven, si es que son complementarios, si es que son antagónicos. Vamos a ir analizando justamente eso hoy día, tanto desde la filosofía política y la política, ¿no? Cómo esta idea, quizás desde el pensamiento, logran traspasar a la praxis, cómo la misma praxis va alimentando la teoría y viceversa, se va generando, ¿cierto?, esta simbiosis. Vamos a ir analizando qué autores contemporáneos van influenciando cada grupo ideológico político y cómo se va construyendo esto. Así es que la separación entre distintos grupos, sobre todo lo vamos a enfocar en el liberalismo, ¿no? Si es que la separación entre estos grupos ideológicos tiene una raíz filosófica, o si es la mera praxis. Vamos a tratar de ir respondiendo esas preguntas hoy día. Así que bueno, nos acompaña uno de nuestros invitados recurrentes, ¿no? Uno de nuestros amigos de la casa, el filósofo Benjamín Ugalde, que es profesor de filosofía antiguo en la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile, doctor en filosofía y, bueno, ex militante de Evópolis, digamos, independiente, parte de, tiene esta, que lo hemos conversado varias veces en el canal, en el programa, esta nueva editorial, Democracia y Libertad, junto a Valentina Verbal y Felipe Schwember, ¿cierto? Y hoy día nos acompaña también por primera vez nuestro otro invitado, Rodrigo Reti, que es abogado, magíster en política y gobierno, y es secretario general del partido Ciudadanos. Quizás para los que no conozcan tanto el partido que se conoce más comúnmente, ¿no?, como el partido de Andrés Velasco, o este grupo que fundó originalmente Andrés Velasco. Y bueno, no, como siempre, nuestra redactora en jefe, acompañándonos como conductora también, Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica, militante de Evópolis, una feminista liberal. Así que vamos a conversar hoy día, más que debate, una conversación, una tertulia sobre filosofía política. Así que bueno, partir un poco también, me gustaría poner un poquito de pimienta en la conversación. Benjamín, por una parte, esto es mi visión ya personal, ¿no?, mi observación de lo que se ve afuera. Benjamín era de lo que se podía llamar anteriormente en Evópolis como el ala más libertaria o más liberal clásica, de los más, entre comillas, a la derecha de Evópolis, o a la izquierda de los libertarios. Depende también de ya el punto de vista. Y bueno, Rodrigo es secretario general, así que me imagino que está en el epicentro del pensamiento actual de Ciudadanos. Ciudadanos es un partido que es el partido más socioliberal o más liberal igualitario de los partidos liberales que existen. Va a ser una rápida análisis general sobre los distintos partidos, ¿cierto? Uno podría ir de izquierda a derecha. El partido Vlado Mirosevic, el partido liberal, es un partido liberal progresista, bien posmo, bien, bueno, está en el Frente Amplio, tiene esta cosa bastante llamada a la izquierda, incluso te diría más a la izquierda de lo que se considera normalmente a los partidos socioliberales. Ya Ciudadanos y Red Liberal, que es un movimiento que de alguna forma fue haciendo simbiosis con Ciudadanos, ahí Rodrigo quizás nos puede contar más, que fue uno de los primeros impulsores al puño y letra, ¿no?, de Cristóbal Belolio y Daniel Brieva, de las ideas rawlsianas y de Elizabeth Anderson, fueron forjando esta idea de liberalismo igualitario en Chile. Obviamente después se suman, ¿cierto?, a esta macroidea de liberalismo igualitario otros pensadores como Carlos Peña o Esquella, pero sobre todo Cristóbal y Daniel hacen un papel ahí fundamental en esta idea de forjar el intelectualmente el liberalismo igualitario. Ya bueno, en el centro se fueron extinguiendo los otros movimientos liberales que habían, por ejemplo Amplitud o el mismo Red Liberal, que ya después fue más bien se absorbía.
en la centro-derecha nos quedamos de frente ya con Evópoli, que como lo hablábamos en uno de nuestros programas anteriores con Valentina Verbal, era una, originalmente una mezcla de liberal-conservador, con cierto elemento liberal-igualitario, liberales clásicos, hoy día ya un partido más bien, diría yo, liberal de centro-derecha, y evidentemente hay una línea, hay un espíritu que existe, quizás más disgregado que el libertarianismo, ¿no? O liberalismo clásico, más profundamente clásico, que sería, que ahí estarían repartidos tanto en la Fundación para el Progreso, quizás Benjamín representaba un poco ese espíritu dentro de Bobby. Está el movimiento más pequeño, como el Partido Libertario, el Centro Estudio Libertario, ¿no? Que también manifiestan un poquito ese espíritu ya más bien de un liberalismo de derecha. Entonces tenemos una gama diferente que tiene distintos filósofos, tiene distintas inspiraciones que se manifiestan en think tank o en movimientos y partidos políticos. No sé si Beatriz también quería hacer una introducción complementaria. Las ideas son importantes, como decía Keynes, detrás de cada hombre práctico hay un filósofo muerto. Acá por lo menos debajo tenemos un filósofo que todavía está vivo, así que no sé si eso significa que te tienes que morir pronto para empezar a influenciar, Benjamín, o prefieres seguir vivo y restar. ¿Por qué no? Y bueno, y Rodrigo conecté porque es un fanático de la filosofía, tiene la venda de John Rawls en el perfil de Tinder. No. De Twitter. Era el pajarito que odia a la gente. En fin, entonces estoy fascinada de tener esta conversación. Bienvenido. Partamos con esta conversación. Un poquito podría, Rodrigo, si quieres, podría un poco introducirnos en este tema práctico de conectar un poco la filosofía con la política. ¿Qué ideas, qué filósofo inspiran a tu partido? ¿O qué idea de liberalismo inspiran a tu sector político para hacer lo que ustedes hacen, ¿no? Tenemos entendido que hace un año, bueno, cuando conocí a Beatriz, fue justamente en el lanzamiento del libro de Andrés Velasco con Daniel Brieva, que es una bajada de una filósofa actual, ¿no? Que es Elizabeth Anderson, que es una rawlsiana muy importante, pero que da otra idea de igualitarismo dentro del aspecto liberal. Cuéntanos un poco también qué otros autores o qué filósofos o qué intelectuales o think tank influencian el pensamiento de los ciudadanos, qué forma de liberalismo entienden ustedes, y ahí vamos con Benjamín para contestar ideas. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Beatriz, Lucas, Benjamín, un agrado verte también. Con Benjamín compartimos, yo militaba en Evópoli hasta hace 2 años aproximadamente, y con Benjamín nos topamos en un par de instancias que hizo Evópoli, tuvimos intercambios de opiniones en ese momento y guardo gratos recuerdos de esos año y medio que estuve en Evópoli aproximadamente. Y de a poco me fui pasando para el lado izquierdo del centro, para el centro progresista, precisamente por algo que tiene que ver mucho con la conversación que estamos sosteniendo el día de hoy. Respondiendo la pregunta de Lucas, y te lo agradezco porque es la parte central de lo que es ciudadano, yo cada vez que me sometía a un libro, empezaba a leer de la libertad y de la igualdad, yo decía, chuta, lo que yo pensé hasta los 30 años, yo tengo 37, hasta los 30 años yo pensaba que la libertad y la igualdad eran dos valores que eran aceite y agua, que eran absoluta y totalmente contraproducentes el uno con el otro. O sea, era liberal o sea era igualitario, pero esto de liberal igualitario. Y empecé a interiorizarme cuando me tocó estudiar el magíster de la Universidad Diego Portales, de que efectivamente era una corriente filosófica que tenía un contenido detrás y que ese contenido tenía respuesta a mis preguntas, porque esto es reinteresante, al final uno... Cuando transpira este tipo de ideas o de querer leer libros de filosofía política o de política propiamente tal,
uno tiene muchas más preguntas que respuestas. Bueno, y yo a medida que iba teniendo preguntas, me iba respondiendo con las lecturas que me señalaban en ese entonces, y cuando también ingresé a Red Liberal, por ahí por el año 2017 ingresé a Red Liberal, y me di cuenta que era una filosofía igualitaria tan válida como el liberalismo clásico, o tan válida como los libertarios. Y en ese sentido, Ciudadanos es un partido liberal igualitario que sustenta sus pilares programáticos en la libertad y la igualdad como dos caras de la misma moneda que se llama justicia. O sea, recordemos el lema francés estatal que tiene a la libertad al lado de la igualdad y al lado de la fraternidad. O sea, hablar de igualdad no necesariamente implica hablar de Venezuela, Corea del Norte y Cuba. O sea, si los franceses, que tienen sus problemas los franceses también, pero si los franceses tienen en su lema estatal libertad con igualdad, es porque en verdad ambos valores o ambas virtudes pueden ser ejecutadas en la política y en la política pública. Y en ese contexto, dentro del liberalismo igualitario como producto, para Ciudadanos hay dos grandes pensadores, A y B, que es John Rawls, a través de la célebre obra de Una teoría de justicia. Es importante recalcar que el libro se llama Una teoría de justicia, no es La teoría de justicia. Y Elizabeth Anderson con su Igualdad democrática. Y particularmente Elizabeth Anderson con su Igualdad democrática, quizás más adelante me voy a interiorizar, porque las últimas dos semanas la he estado estudiando mucho, y esta Igualdad democrática, que es una vertiente del liberalismo igualitario, habla de la horizontalidad de las relaciones sociales. O sea, el objetivo es que ella plantea, o el objetivo de teoría de justicia que ella plantea, y que se distingue de los redistributivos, es que para ella lo más importante de la política y de la filosofía es lograr entregar una teoría de justicia que se acerque a la igualdad relacional. Y para la igualdad relacional tiene criterios de suficientarismo, que son criterios de suficientarismo bien altos. Ahí tengo un par de antecedentes que anoté por escrito que me gustaría leer más adelante. Y para Ciudadanos estos son los dos principales teóricos, filósofos políticos que sustentan su plan de acción en lo público, y el libro que escribió Andrés Velasco con Daniel Brieva lo abordan de manera muy, muy positiva, muy buena, y lo explican de manera muy, muy correcta, distinguiéndose de este libertarianismo Chicago gremialista o neoliberalismo, y también de estos atrianos que todo lo quieren hacer público. En la teoría de Anderson y Rawls, como, bueno, uno de los temas de conversación que habíamos hablado tras bambalinas, ¿no? Era esta idea de que hay autores, ¿cierto?, que influencian en políticos, y ahí hay una, bueno, el gobierno de Piñera, que Piñera nunca se ha resaltado mucho por ser un personaje particularmente ideológico, bien pragmático, bien bonapartista, decía Villegas en algún momento en su primer gobierno. Piñera, en este segundo gobierno, sobre todo por influencia de Gonzalo Rojas y ahí, bueno, por Gonzalo Blumel, de alguna manera, Mauricio Rojas, de alguna manera se habían juntado con John Tomasi, que es un intelectual norteamericano, ¿no? Y la idea de John Tomasi y Will Wilkinson, que son dos de estos dos autores norteamericanos, es hacer una fusión entre el mundo rawlsiano y el mundo hayekiano, o sea, el mundo que inspira a la centroizquierda demócrata y a esta centroderecha liberal Tea Party o republicana. Entonces, bueno, generalmente es difícil hacer cuajar estas dos ideas de liberalismo tan distintas, la hayekiana con la rawlsiana, pero con la idea de Anderson se me hace más fácil. Con la idea de la igual dignidad, del igual trato, como eje central de una idea igualitaria, se me hace menos complejo que con la idea de redistribución material para alcanzar una igualdad. Sobre todo porque se me ocurren cuatro mundos posibles en los cuales quizás un mundo más anarcocapitalista, donde no haya, o anarcoprimitivista, si uno no quiere ensuciar el concepto de capitalismo, donde no haya ni Rawls ni Anderson, ¿no? Que sea un mundo sin igualdad material y sin igualdad de trato. Otro mundo posible sería uno donde exista un mundo rawlsiano, no andersoniano,
donde puede haber una igualdad material para que un emparejamiento de cancha, pero igual así mantener todos los costos, todos los pesos de una desigualdad ciudadana o una desigualdad identitaria. Imaginemos un mundo donde, no sé, veamos el caso de Estados Unidos con el tema del conflicto racial. Un mundo donde se cumple la fantasía rolsiana y todos tienen igualdad de oportunidades materiales, pero el trato es muy distinto. Los blancos se siguen tratando como un grupo privilegiado y los afroamericanos como un grupo, no sé, paria de la sociedad. Generaría un conflicto. Y luego, bueno, está el mundo, me imagino, ideal para ciudadanos donde sea rolsiano y andersoniano. Pero yo pensaba un mundo no rolsiano, sí andersoniano, y que ahí sí puede ser compatible con los hayekianos en cuando haya una igualdad de trato, o sea, la búsqueda de este igualitarismo, sea en la igualdad de trato ciudadano, que sería lo que buscaría Anderson, ¿no? Pero sin esta obsesión rolsiana de este emparejamiento de cancha, de este igualitarismo material, que sería la base fundamental de la teoría de justicia o este velo de la ignorancia enfocado sobre todo en estas condiciones materiales. Ahí preguntarte, Rodrigo, si de alguna forma, y ahí pasa también a Benjamín, si quizás una versión no rolsiana, pero sí andersoniana, es más compatible con un liberalismo o con lo que tú llamaste recién neoliberalismo, pero un neoliberalismo que puede ser perfectamente andersoniano en cuanto el incentivo sea la igualdad de trato, la igualdad ciudadanía, que todo de alguna forma podamos compartir como iguales en el terreno de lo público. No sé qué piensas sobre esa idea. Sí, pero abordando tu pregunta, Lucas, yo me he dado cuenta, yo no soy para nada un experto en Anderson, yo quiero dejar en claro que Daniel Brieva, por ejemplo, y Belolio, que yo estoy años luz de poder opinar como ellos, podrían explicar de mejor forma, pero yo las últimas dos semanas le he dado mucho a Elizabeth Anderson y me he hecho varios apuntes, y Elizabeth Anderson está mucho más cerca de Rawls que de Hayek, o sea, absoluto y totalmente, y voy a citar algo que dice Belolio hoy día en un programa de YouTube que habla de su liberalismo, una cartografía, en donde recuerda cuando Brieva va a Horizontal a explicar Elizabeth Anderson, y va Andrés Velasco, y Andrés Velasco le dice en la casa de Bópoli, en Horizontal, es como que vaya un gallo de la U y en el Monumental diga esto, dice, ustedes si quieren ser andersonianos tienen que hacer mucho más de lo que ustedes piensan que hace Anderson. Y en ese sentido, el estándar de suficiencia de Elizabeth Anderson habla de acceso para todos a puestos laborales de poder, de igual poder e igual dinero. Abro comillas, dice, ni aquellos con grados académicos de elite se sientan autorizados a hablar de una posición de superioridad, cuando ella aborda el estándar de suficiencia desde el punto de vista de la educación. Otra frase que dice es, abro comillas, permite, el estándar de suficiencia educacional debe permitir argumentar informadamente en foros públicos a un nivel de claridad o fluidez que suscite una escucha respetuosa por todos. Y con esto termino esta intervención. Hay un video también en YouTube de Elizabeth Anderson que sugiero que se vea, que se llama de esta forma, atención, la gran voltereta, dos puntos, cómo el neoliberalismo puso patas arriba las aspiraciones económicas del liberalismo. La charla del 5 de abril del 2019 es una charla que se hizo en el Jan Pelin Center, y el objetivo de la charla es hablar de la ética del trabajo, en donde habla que en los años 70 se separa la curva de producción del capital con el del trabajo, hasta el 70 iban relativamente iguales, el capital con el trabajo avanzaban de la misma forma, pero a partir del 70, con la irrupción del neoliberalismo, el capital va así y el trabajo sigue así. Y critica a Elizabeth Anderson de manera brutal, no lo estoy exagerando, hay que ver la charla, la desregulación financiera, la disminución de los impuestos corporativos de capital, la privatización de servicios públicos, y pide distinguir el liberalismo de Smith, Locke, etcétera, y ahí podrá explicar mejor Benjamín, y quizás tenga varios matices, yo creo que los va a tener, que el liberalismo clásico era pro trabajadores, no pro capital. Y Adam Smith, y ahora sí que con esto termino, en La riqueza de las naciones, dice lo siguiente, cualquier propuesta, página 393, libro primero, edición 1994,
Cualquier propuesta de una nueva ley o regulación comercial que provenga del capital debe ser considerada con la máxima precaución y nunca debe ser adoptada sino tras una investigación prolongada y cuidadosa con máximo recelo. El interés de los empresarios, ojo con esto, Adam Smith, el interés de los empresarios en cualquier rama concreta del comercio es siempre en algunos aspectos diferente del interés común y a veces su opuesto. El interés de los empresarios es siempre ensanchar el mercado pero estrechar la competencia. Son una clase de hombres cuyos intereses no consideran necesariamente con los de la sociedad. Tienen generalmente interés en engañar e incluso oprimir a la comunidad y que de hecho la han engañado y oprimido en numerosas ocasiones. Riqueza de las Naciones, página 393, libre primero, deducción 1994. Por tanto, yo creo que Elizabeth Anderson, de acuerdo a esta bajada, es mucho más rolsoniana que hayekiana y que el liberalismo clásico, neoliberalismo, porque el liberalismo clásico atendido a lo que se ha leído no contrapone esto de la igualdad con la libertad como si fueran agua y aceite. Benjamín, bueno, sabemos que acá al otro lado del ring, allá Benjamín ahí se nota precalentando con los guantes, un poco salía a responder por el ala quizás más procapitalista, ¿no?, de los liberales clásicos. Y si de alguna manera, bueno, me imagino que tiene hartas cosas que responderle a Rodrigo, pero también me gustaría preguntarte si es que ves compatible, al menos en el espíritu inicial de la idea andersoniana, más compatible con la idea, porque acá Rodrigo, acá que mi punto es que Anderson es más compatible con Hayek en comparación que Rawls con Hayek. Evidentemente, Anderson está mucho más cerca de Rawls que de Hayek. Pero yo veo más compatibilidad con la nueva doctrina igualitaria del mundo andersoniano con el mundo liberal clásico o libertario que Rawls. Ese era mi punto. Ahí no sé qué piensas, Benjamín, al respecto. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que es largo lo que tal vez tenga que decir. Quiero ser un poquito más claro porque, bueno, no sé, por ahí vi un par de comentarios en el live de que efectivamente hay gente que tiene muy claro de qué estamos hablando y ustedes han demostrado una gran destreza y conocimiento, digamos, de las cuestiones teóricas complejas. Pero yo no sé si el promedio de las personas que nos está viendo, si todos entienden esta discusión un poco árida, la verdad, sí, un poco teórica. Yo voy a tratar de simplificarla un poco, ya para que nos entendamos de mejor manera. Básicamente, la política actual está configurada, yo diría, por tres o cuatro ramas, ¿ya? La teoría política es una cosa, la filosofía política es una cosa, y los partidos políticos y la política práctica o lo que llevan adelante los políticos es otra, ¿no es cierto? Son dos cosas que están relacionadas de alguna forma bien extraña, ¿ya? Pero de alguna forma están relacionadas. Políticos sin ideas son políticos sin convicciones, pero al mismo tiempo un político que quiere instaurar su idea a rajatabla sería un pequeño dictador, ¿no? Es decir, ahí yo diría hay que tener un cuidado. Esto que decía Platón de que los filósofos tienen que gobernar, yo soy bastante escéptico respecto de eso, porque en general las ideas tienen un cariz abstracto, teórico, que muchas veces no tiene que ver con su puesta en marcha o en práctica. Entonces, bueno, dicho esto, digamos que hay distintas grandes vertientes del pensamiento en términos de la filosofía política. Digamos que hay una vertiente socialista, ¿no es cierto? El socialismo como gran tendencia política y con un sustrato ideológico y filosófico, ¿ya? Socialismo clásico, hay quienes hablan de socialismo democrático hoy en día, ¿no es cierto? Está muy de moda. Luego hay un sector que diríamos progresista, socialdemócrata en general, que es un poco más moderado en términos de los fines que buscan, digamos, son un poco más son menos maximalistas, si se quieren, las propuestas, ¿no? Son mucho más moderados. Luego en el centro, podríamos decir, hay distintos tipos de liberales, pero también socialdemócratas, ¿ya?
La socialdemocracia usualmente ha sido muy fuerte en Europa. Si ustedes quieren pensar en un socialdemócrata, bueno, socialdemócratas son la mayoría de los líderes europeos. La Unión Europea es una institución que está pensada por socialdemócratas, ¿ya? En Chile, por ejemplo, Lagos sería un socialdemócrata, ¿ya? Para poner ejemplos concretos y para que las personas nos vayan entendiendo, ¿no? En el caso del centro político, diríamos, es más bien está ocupado hoy por Andrés Velasco, por Mariana Elwin, digamos, por distintas vertientes. En el caso de Mariana Elwin, bueno, sabemos que viene de la democracia cristiana, hay algo de social cristianismo, y hay algunos social cristianos también que son de centro, ¿ya? Y algunos liberales, diríamos, y aquí es donde comienzan, digamos, los planteamientos filosóficos, liberales igualitarios. Vamos a ver qué significa eso. Y en la centro-derecha, usualmente encontramos a liberales secas, liberales de distinta índole, ¿ya? El liberalismo es una filosofía política que tiene 200 años, más de 200 años, ¿ya? Llamada así porque si la consideramos hacia atrás, personalmente yo creo que uno puede encontrar pensamiento liberal hasta en los griegos, así que 2500 años yo le podría poner al liberalismo fácilmente, pero bueno, eso obviamente que habría que entrar a analizarlo y a discutirlo con más profundidad, pero distintas posiciones liberales en la centro-derecha. Algunos hablan de liberales clásicos, que son liberales que están, más bien se fundamentan en pensadores como John Locke, como Adam Smith, ¿no? Luego, qué sé yo, algunos liberales conservadores, algunos conservadores liberales también, ¿no? Que sobre todo ponen énfasis en las libertades económicas, ¿no es cierto? Esto sí, la mayoría de las personas lo saben. Los liberales de derecha ya propiamente tal serían libre mercadistas o personas pro mercado, pro capitalistas, que en sus valores pueden ser muy conservadores, ¿no? Pero en su disposición política, es decir, creen, por ejemplo, en la democracia, en el libre mercado, ¿no? En el emprendimiento, etcétera. Ese es usualmente el conservador liberal de derecha, en el cual cabe, diría yo, el 80% de las personas que se identifican con la derecha. Pero después hay subgrupitos. Hoy en día tenemos en la derecha nacional populistas, ¿no? O nacionalistas, ¿ya? Un grupo está en Renovación Nacional. Tenemos también social cristianos, ¿no? Tenemos comunitaristas, que se encuentran más bien en algunos think tanks, son algunos intelectuales con muy poca representación política, y tenemos algunos grupos, digamos, incluso, o algunos grupos que son, digamos, en lo que a veces se llama como más extrema derecha, que yo, digamos, no llamaría de esa forma, yo llamaría un populismo de derecha, sectores, por ejemplo, que son muy moralistas, ¿no es cierto?, que se adhieren a las consignas moralizantes de por ejemplo, grupos evangélicos, ¿no es cierto?, o grupos de interés pequeños, ¿no es cierto?, que piensan que el mundo se está colapsando moralmente, ¿no es cierto?, de que el mundo está entrando en una debacle final, ya ese tipo de, más bien, populismos de derecha. Son anti-inmigrantes usualmente, ¿no es cierto?, pero anti-inmigrantes dogmáticos, ¿no? No, digamos, que piensan que el inmigrante es malo, ¿no? Ese es el populista de derecha, ¿ya? Son nacionalistas o hipernacionalistas en ese sentido, que es distinto de los nacionalpopulistas de Renovación Nacional, ¿no? Porque en el fondo esa vertiente es distinta, ¿no? Y de hecho, si ustedes ven desde un tiempo a esta parte, lo que en octubre hasta septiembre del 2019, el populismo en la derecha estaba representado por José Antonio Kast. Sin embargo, el día de hoy, el populismo en la derecha, a mi juicio, está mucho mejor representado en otros políticos como Desbordes, por ejemplo. O incluso, con algunos matices, tal vez en Joaquín Lavín también, ¿no? Ahí estaría un poco el populismo. Y esto porque de alguna manera todos los acontecimientos dejaron bastante fuera de juego a José Antonio Kast, está como retraído. Vamos a ver cómo va a volver a escena una vez que se rearticule la política nacional. Si va a volver con el discurso de la derecha populista ultranacionalista, o si se va a morigerar y va a tomar lo que la derecha tradicionalmente ha sido, que es liberal conservadora o conservadora liberal.
ahí hay algunos hacen algunos matices ya más finos, pero no quiero entrar en cuestiones como muy de detalle, ¿no? Teórico. Entonces, básicamente, la idea es que, ¿en qué sentido estos sectores se diferencian, los sectores liberales o las distintas formas de liberalismo? ¿Ya? ¿En qué sentido se relacionan? A mi juicio, hay distintas matrices liberales, ¿ya? Ni siquiera algunos hablan como de tribus, ¿no? Como que hay distintos grupitos. Ahora, estos grupitos son muy pequeños, es decir, el promedio votante no tiene idea ni le interesa qué es el liberalismo igualitario, ni qué es el liberalismo clásico, ni si yo soy hayekiano o soy popperiano o soy rolsiano. El promedio de los votantes no se identifica con ninguna de esas posiciones. Somos grupos minúsculos que nos interesan un poquito más las ideas. El 80% de la centro-derecha son liberales conservadores, básicamente. Entonces, el liberalismo igualitario, a mi juicio, viene de una matriz distinta del liberalismo conservador o del liberalismo clásico de derecha o de centro-derecha. Porque hay muchos también que discuten que el liberalismo puede ser clasificado entre izquierda y derecha. El problema es que te lo clasifica la posición frente al socialismo, básicamente. Porque el socialismo irrumpe en el siglo XX, cuando venían, digamos, posiciones políticas que eran liberales y conservadores. En el siglo XIX no existía más, ¿ya? Básicamente. Los liberales y conservadores eran enemigos en el siglo XIX, básicamente, contrapartes políticas. Llega el siglo XX, surge el socialismo y los liberales y los conservadores se unen. Se unen, básicamente se unen, y el socialismo y las distintas vertientes socialistas adquieren un gran volumen, sobre todo, obviamente, en la izquierda política. Entonces, luego quedan como desplazados, empiezan a desplazar a los famosos radicales de finales del siglo XIX, desplazan a los liberales, que son un poquito más hacia la centro-derecha, y los conservadores quedan replegados. Entonces, liberales y conservadores se asocian, básicamente, junto con algunos nacionalistas, con algunas otras tendencias, y entonces se establece la centro-derecha o la derecha y la izquierda muy marcada por el socialismo, por el ideario del socialismo, y por algunas matices que sociales democracias o grupos que son mucho más moderados y que entienden de que debe haber amplios grados de libertad. Entonces, en ese sentido, yo creo que el liberalismo, así, en grosso modo, podría abarcar desde Ricardo Lago, algunos grupos, sectores socialdemócratas, hasta algunos sectores de la UDI, que son liberales conservadores. ¿Ya? Obviamente que en muchos aspectos van a chocar, sobre todo en aspectos de dos tipos. Uno, en aspectos de concepción de moralidad. En general, el liberal, como más doctrinario, entiende que las libertades tienen que ser de todo orden, no solo económico, ¿ya? Y por lo tanto, en el espectro desde Ricardo Lagos hasta Evópolis, lo más probable es que ustedes van a encontrar liberales como integrales, en el sentido que piensa que hay libertad económica y libertades también culturales, sociales y morales, ¿ya? En cambio, en sectores de Renovación Nacional y la UDI, ustedes van a encontrar más bien grupos que piensan que las libertades morales no son importantes, tiene que haber una libertad política y económica fundamentalmente, y el resto es, digamos, no son relevantes, e incluso hay sectores más radicales de la derecha que son más moralizantes, ¿no es cierto?, como los comunitaristas, ¿ya?, que creen que se debe, de alguna manera, prácticamente imponer, ¿sí?, valores morales y culturales y sociales porque son mejores, digamos, ¿no? Esa es una idea sustancialista de la moralidad que en general tienen estos grupos más moralizantes. Entonces yo diría que el liberalismo en este sentido es muy amplio, pero tiene muchas distintas vertientes. Y la vertiente del liberalismo igualitario y de la socialdemocracia, a mi juicio, se acerca mucho, ¿ya? Son primos hermanos, por decirlo así, el liberalismo igualitario y la socialdemocracia. Y en ese cruce, esa matriz, me parece a mí, es distinta de la matriz liberal conservador, liberal clásica o liberalismo del siglo XIX, ¿ya? Y sobre todo del siglo XVIII. Y si me permiten, ya me estoy alargando demasiado, pero si me permiten, una última precisión. Yo diría, ¿por qué estas dos grandes
diríamos, tres matrices. Una, el liberalismo librecambista de la derecha tradicional, la derecha que en el siglo XIX era simplemente el Partido Conservador, es un librecambismo y es un libre mercadismo puramente pragmático, ¿ya? Es puramente pragmático. Es decir, aquí libertades económicas porque es lo que funciona mejor y el resto del liberalismo social o cultural nos da la vida, ¿ya? Esa es la derecha más conservadora. Luego tienen una centro derecha que piensa, se piensa, digamos, o se estima a sí misma, incluso porque está por verse, que piensa la libertad en un sentido más integral, ¿ya? Esa matriz yo la entiendo como más propia del liberalismo clásico, aunque también es cierto, hay sectores liberales conservadores que se toman de la tradición liberal clásica, pensando en John Locke, Adam Smith, hasta incluso Humboldt y John Stuart Mill, ¿ya? Ese sector, yo diría, es la centro-derecha. Y después está el liberalismo igualitario y socialdemócratas, que yo diría son más bien de la vertiente no liberal clásica, ¿ya? Porque la vertiente liberal clásica pone un énfasis a rajatabla en el derecho de propiedad, que es defendido tanto por conservadores liberales como por liberales clásicos o liberales de centro-derecha. Pone un valor a rajatabla en la propiedad, ¿ya? Y en la libertad. Y entonces, cuando se introduce la idea de una igualdad material, porque esto es muy importante, esta diferencia, el liberalismo clásico entiende la libertad como libertad política y la igualdad como igualdad política. Quien introduce la idea de que tiene que haber una igualdad material, esto es discutible, pero a mi juicio ese es el socialismo. ¿Ya? El uh-huh. socialismo es la doctrina filosófica y política que introduce la idea de que la igualdad consiste en la igualdad material. ¿Ya? El liberalismo clásico introduce la noción de igualdad, y esto viene desde los griegos, desde la isonomía de la igualdad ante la ley de los griegos, ¿ya? De la democracia ateniense. La isonomía o la igualdad ante la ley es la igualdad política total de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos somos iguales en dignidad, respeto y frente al poder de la ley, somos exactamente iguales. Eso, en eso consiste la igualdad política. A mi juicio, en la socialdemocracia y en el liberalismo igualitario se produce una cierta paradoja, dado que en su pasión por alcanzar una igualdad material perjudica la igualdad política y la libertad individual, sobre todo. Porque el liberalismo igualitario y la socialdemocracia les parece que es legítimo, justamente por producir cambios materiales, le parece legítimo que el gobierno tome el sartén por el mango. En que el liberalismo clásico es lo que se llama un liberalismo evolutivo. Cree en la transformación social paulatina y fruto de procesos espontáneos de la sociedad, ¿ya? En cambio, el liberalismo igualitario y la socialdemocracia son en su base, y fíjense bien este concepto, son constructivistas. El constructivismo, las tesis constructivistas son opuestas a las tesis del desarrollo espontáneo y progresivo. ¿Por qué? Porque en la tesis constructivista plantea de que la sociedad puede ser reconfigurada políticamente. Es decir, se le da a los políticos la posibilidad de reconfigurar la sociedad bajo los parámetros que ellos estiman, por muchos estudios y por muchas pruebas que pueden hacer, ellos estiman que esos procedimientos estructurales van a permitir que la sociedad sea mejor. Eso es constructivismo. En cambio, en la tesis del liberalismo clásico, la sociedad
es un conjunto de elementos en que en libertad se van relacionando a través de la cooperación social, de la interacción social, y la sociedad se va configurando, ¿ya? Y por supuesto bajo un marco de regulación, bajo un marco de no abuso, de leyes regulatorias, etcétera, ¿ya? Pero el motor de la sociedad son siempre los individuos, sus libertades. En cambio, a mi juicio, la matriz del liberalismo igualitario y la socialdemocracia más bien es esta inspiración constructivista, y con esto termino. Disculpen que me alargue demasiado, pero el tema es muy, muy complejo, pero lo último que digo. La matriz del liberalismo igualitario, a mi juicio, y de la socialdemocracia en gran medida, está en un grupo de pensadores ingleses y norteamericanos, pero hay un pensador que se digamos, levanta por sobre el resto, que es John Dewey, ¿ya? John Dewey, Dewey, se escribe para los que lo quieran buscar, D-E-W-E-Y, John Dewey, es un teórico de la educación y de la reconfiguración social a partir de la educación. Entonces, allí hay una matriz muy importante, y eso es más bien el liberalismo en el sentido norteamericano. Y lo mismo es Rawls, digamos, con todos los añadidos y mucho detalle que Rawls realiza, pero básicamente Rawls, en este sentido, es un constructivista también. Es decir, piensa que es factible racionalmente reconfigurar la sociedad, partir de cero y establecer entonces un nuevo paradigma de sociedad, ¿no? Y eso lo diferencia radicalmente, a mi juicio, del liberalismo clásico y de este liberalismo que yo les mencionaba, que es bien de carácter en el desarrollo social. Sí, ahí me gustaría también como precisar, para después poder ahondar junto con Rodrigo en el tema del liberalismo igualitario, porque de alguna forma yo entiendo la forma en la que ordenaste estos tipos distintos de liberalismo, a grandes modos estoy de acuerdo. Hay una derecha conservadora que usó más que el liberalismo librecambista quizás la idea de propiedad, porque seguía sustentando quizás como bien dijo Rodrigo en un momento, con esta crítica hacia cierta clase empresarial, conserva básicamente la jerarquía y el orden social, y por eso asumen el capitalismo como una forma, no sé si es la palabra utilitaria, pero al menos sí pragmática. A ese grupo yo no lo llamaría liberal. Yo entiendo que un conservador liberal como Jaime Belolio, que es interesante también, en la otra matriz de ese liberal conservadurismo liberal, que recordemos que una gran diferencia entre Ciudadanos, el partido de Rodrigo, y Evópoli en sus inicios, era que Evópoli se basaba mucho en la idea de Jesse Norman, ¿cierto? Este diputado intelectual que inspiraba mucho al gobierno de David Cameron, que tenía esta idea de Big Society. Lo que decía Rodrigo al principio, que los franceses no tenían libertad, igualdad, fraternidad. Big Society fue una idea justamente que intentaba cooptar este tercer concepto político, el de la fraternidad, o sea, entendiendo que la igualdad lo había tomado la izquierda, el de la libertad, los liberales de centro. Ellos intentaron tomar esta idea de fraternidad, que era que lo traspasaron en esta Big Society, en esta sociedad civil, que no era ni el mundo del mercado, ni el mundo de la empresa, que supuestamente defenderían capitalistas y liberales, ni el mundo de la igualdad, que sería esta idea, ¿no?, de lo público como sinónimo de lo estatal. Ellos defendían, y uno de los grandes ejemplos en Chile, ¿cierto?, la Teletón, los Veros, etc. Esta idea de fraternidad justamente era defendida originalmente por conservadores británicos, que se entiende que tienen mucho de liberal conservador, ¿cierto? Que una idea que permeó en Evópoli, que no permeó en Ciudadanos. Ciudadanos, yo diría, o sea, Evópoli diría que tenía esta influencia, sobre todo por Daniel Brieva, ¿no?, que fue parte sustancial intelectual de ambos proyectos, que inspiró con esta idea rusiana-andersoniana a ambos partidos, pero Evópoli tenía esta idea liberal-conservadora de la Big Society, que yo lo escuché, recuerdo, en un debate muy interesante,
justamente a raíz de lo que decía Benjamín de la idea comunitarista, había un debate que pasó a mediados del año pasado, donde estaba Mariana Elwin, Oscar Landerreche y el que después se convertiría en ministro Briones, ¿no? Ignacio Briones. Y justo todos hablaban mucho desde, bueno, Landerreche desde la socialdemocracia hablaba mucho del concepto comunitarista, hablaba mucho del tema de lo común y la comunidad. Hay que un discurso que yo entiendo que va en cierta derecha estilo Daniel Mansuy del IES, hasta pasando por ciertos sectores del centro, estilo Claudio Castro, todo esto que fue la campaña de Carolina Goich, ¿cierto? Con esta idea como de recuperar lo comunitario, y que llegaba hasta esta socialdemocracia estilo Landerreche. Mientras que una idea mucho más anticapitalista, anti-individual, anti-liberal de frentón, que la idea de Big Society, ¿no? Que de alguna manera pondría al individuo como eje central mucho más que la idea comunitarista. Y ahí me gustaría preguntarle justamente a Rodrigo sobre esta visión de ciudadano, si logra tomar, si tú crees que se acerca, porque yo entiendo que Ciudadano y Red Liberal tienen una asociación política electoral, o al menos han tenido un acercamiento con el mundo de la democracia cristiana. Si justamente ves que Ciudadanos tiene más una visión individualista metodológicamente, o sea, de frente más liberal, o ha ido tomando esta idea que puede ir desde Landerreche, Claudio Castro, la ADC en general, ¿no? Más comunitarista, que se acerca más a esa idea. Porque yo entiendo que entran en contradicción justamente, y ahí me gustaría referir el último punto con Benjamín, que lo decían en los comentarios, sobre el tema de, bueno, la Unión Europea, los demócratas, los liberals norteamericanos, que se inspiran mucho en Rawls o en Keynes, que son dos liberales de centro-izquierda, pero liberales, y que inspiran también la idea original de la Unión Europea, que al igual que Ricardo Lagos, como decía en los comentarios, no es un socialdemócrata, yo creo que una tercera vía socioliberal, que tiene elementos que son mucho menos anticapitalistas que la socialdemocracia, que una socialdemocracia europea, la nórdica, o hasta antigua izquierda en los años 60, es mucho más anticapitalista que este socioliberalismo noventero. Y yo veo que inspira mucho a Andrés Velasco, a la Unión Europea, a Macron, a Ciudadanos de España, ¿cierto? Es otra matiz, otra estética. Yo creo que la gente, y el último punto que fui con Benjamín, la gente, claro, quizás el común del votante no profundice tanto en los conceptos filosóficos, pero al final las estéticas, los eslogans, la idea, el crecer con igualdad, Ricardo Lagos, ¿no? De alguna manera, igual construyen, hacen memes, hacen pequeñas referencias culturales que la gente puede entender. Yo creo que acá pusimos de foto de portada para este debate a la libertad besando la justicia. Es un meme, es una idea, es un concepto pequeñito, pero que se entiende, ¿no? Que es, mira, quizás la idea de justicia con la idea de libertad, como quizás pensaba Rodrigo antes de meterse en la filosofía política, que eran el agua y el aceite, acá no serían tan así. Quizás los más libertarios de la idea clásica entenderían que son antagonistas. Entonces, un poco ahí preguntarte, Beatriz, quiero también hacer una acotación, pero yo te dejo ahí la pregunta, Rodrigo, si justamente crees que Ciudadanos toma una postura más individualista en un sentido filosófico, o crees que esta relación con el mundo DC, Landerreche, etcétera, sobre todo cuando Ciudadanos cortan, se parte por la mitad, ¿no? Que se va un grupo más hacia la derecha, el grupo de Sebastián Sichel, ¿no? Jorge Razo, el Santa Cruz. Hay un grupo importante que se va hacia la derecha, Silvia Aguirre, ¿no? Que está conectada con el mundo del CEP. Entonces, Ciudadanos queda, se podría entender, o no podría interpretar, que se quedó el grupo más bien de centro-izquierda adentro, que se quedaron los más comunitaristas. ¿Hace eso que Ciudadanos tenga un giro más hacia el mundo comunitarista, más hacia un discurso antiliberal, antiindividual, antineo? Porque ya Vlado Milosevic ha dicho hasta el cansancio el tema del neoliberalismo, el neoliberalismo, que me parece, con todo el respeto y cariño que le tengo a Vlado, me parece que es una entelequia
que es abusada, ¿cierto? Que es abusada para distinguir a los liberales que sí creemos en el mercado, que sí podemos creer que no somos liberales conservadores, que sí creemos que se puede ser al mismo tiempo muy liberal en lo valórico, en lo moral, en lo individual, en lo político, y complementarlo, y es de perogrullo, ¿no? Es filosóficamente sustentable con un liberalismo económico. Yo entiendo esa diferencia, Beatriz. Yo quiero decir cuatro cosas. Una, felicitar a todos nuestros, la gente que nos está mirando y que nos está deslumbrando con sus comentarios cultos, bien educados, fantástico. Sigan así. Revolucionen el internet, por favor. Segundo, quiero mencionar dos cosas de, bueno, el libro de Democracia y Libertad, que es Octubre Chileno, que quiero mencionar, citar aquí a Valentina Verbal, que dice que nadie, que todo el mundo usa la palabra neoliberalismo para otros, pero nadie dice yo soy neoliberal. Porque es como decir, yo soy mala. Entonces, es como un concepto manido y demonizado que el liberalismo, ninguna rama, usa realmente para decirse a sí misma. Segundo, volviendo a citar el libro, pero el libro de Octubre Chileno, editado por Benjamín Valde, es que Cristóbal Bedolio y Brieva tienen un capítulo ahí, que es bien interesante. Dicen, y dicen básicamente que un liberalismo a lo Rawls es compatible con las aspiraciones de chileno que sale a marchar, pacíficamente. Y por último, a mí, yo personalmente me gusta, aunque la conozco muy poco, me faltan muchas horas hombre de lectura para decir yo conozco a Elizabeth Anderson, que lo que a mí me parece más refrescante es cómo ella piensa el tema de la discapacidad y de los cuidadores, tanto la gente que cría niños, etcétera, etcétera, desde el igualitarismo. Con esto no me refiero a que yo piense necesariamente que el igualitarismo de Anderson es la panacea. Quizás lo sea, quizás no. Yo no tengo... pero lo que sí es que pone el tema de una manera que aporta, que da luz. Y eso quería sobre todo mencionar, bueno, mis comentarios van, sobre todo a Rodrigo, que conoce bastante más a Anderson y defiende estas posturas. Adelante, Rodrigo. Sí, estoy de acuerdo, Beatriz, con lo que acabas de señalar, muy de acuerdo, y en relación a lo que plantea Lucas, pero antes, yo suscribo plenamente la explicación que dio Benjamín. Como buen profesor de filosofía, dio una explicación conceptual descriptiva, o sea, cómo describir las cosas tal cual son. Y describir al liberalismo tal cual es, con las distintas vertientes y ramas que explicó Benjamín, hay que pasar a la discusión normativa, que es como la más sabrosa, ¿no? La que tiene más picante, que es cómo uno entiende debería ser. Y ahí conectando con la pregunta de Lucas, Ciudadanos, efectivamente, Lucas es un partido que está hace un tiempo ya alejado de la frase de Margaret Thatcher de que aquello que llaman sociedad no existe, ¿no? Que solo somos individuos y a lo más somos familia y cada uno debe velar por sí mismo o a lo más por su padre, su madre, su hijo. Ciudadanos cree que la sociedad existe y que el sentido de pertenencia y la cohesión social son fundamentos de la acción en política, lograr aquello. Y en ese contexto, octubre y la pandemia, pero sobre todo octubre, dio un punto de inflexión en la militancia de Ciudadanos, si bien es cierto, aún queda gente y se respeta absolutamente las posiciones que son liberales más clásicas dentro de Ciudadanos, pero ha tendido el péndulo a irse hacia la izquierda, hacia posiciones donde la sociedad debe abordarse desde la política pública. Y en ese contexto hay que entrar a discutir qué es la libertad. O sea, para partir una discusión de cómo entendemos debería ser una sociedad, aquellos que nos llamamos liberales, que Bedolio en su libro dice decirse liberales como apellidarse Pérez.
está el Pérez de la montaña, el Pérez del campo, el Pérez del mar, etcétera. Hay que ver qué es lo que es la libertad. Y para Ciudadanos la libertad no es tan solo la libertad negativa de no interferencia, parafraseando a Isaiah Berlin, sino también Ciudadanos cree absoluta y totalmente que la libertad también es de rango positiva, que es una libertad de capacidad, no tan solo de que me alejen las intervenciones que puede el Estado afectarme a mí. Y en ese escenario entendemos de que el Estado debe incorporarse a través de lo que es la redistribución, no haciendo a todos iguales en todo. Ciudadanos no plantea de que todos tienen que tener un Mercedes-Benz en la casa o nadie tiene que tener un Mercedes-Benz, sino que todos seamos iguales en al menos algo. Que eso ya distingue las vertientes del igualitarismo, sobre todo de la vertiente liberal. Y nosotros hablamos de igual dignidad e iguales condiciones de vida material en un piso de suficientarismo. Porque recordemos de que las condiciones de vida material que se relacionan con la explosión de octubre, que es la salud, la educación y las pensiones principalmente, son derechos humanos de segunda generación, tan relevantes como los civiles y políticos que son de la primera generación. Entonces, si uno tiene un compromiso irrestricto con los derechos humanos, no tiene que dejar a los derechos sociales ahí guardados en el cajón y tan solo me dedico a los derechos civiles y políticos, sino que nosotros también creemos de que los derechos sociales, y ahí tenemos una diferencia con Atria, por ejemplo, que Atria plantea esta tesis de que los derechos sociales solo deben ser provistos por lo público, por el Estado, ¿cierto? En Ciudadanos pensamos, y Andrés Velasco y Daniel Brea lo explican muy bien en el libro, de que a nosotros, que lo dé el Estado o el mercado, nos parece que no es la finalidad, o sea, el fin es mejorar la calidad de vida de las personas. Si va a ser el Estado, va a ser el mercado, a nosotros nos da igual. Pero sí estimamos de que el Estado debe incorporar políticas públicas de redistribución para lograr ese objetivo, la libertad de capacidad y de ejercicio, la libertad para hacer cosas. Y en ese sentido, claro, me nace la pregunta, ¿hasta qué punto y cuál sería... Y acá se conecta la filosofía con la política, ¿no? Esta idea de suficientismo. Suficientismo. ¿Hasta qué punto se determina y ahí en qué momento se desmarca este liberalismo igualitario de una socialdemocracia? Yo entiendo que la igualdad de oportunidades, pero la igualdad de oportunidades no se agota simplemente en lo material. Y ahí es incognoscible por cualquier sujeto o persona que intente, ¿cierto?, saber qué es lo que nos da este piso de igual oportunidades con respecto, bueno, a otras afirmaciones ya que se van poniendo cada vez más a la izquierda hasta el punto de, incluso hay muchos que discuten que el marxismo, ¿no?, el marxismo de Marx original, tiene esta idea de libertad positiva en su máxima expresión, incluso más que el igualitarismo. O sea, el igualitarismo sería utilitario alcanzar esta libertad que se obtiene ya con el final de las clases, que no son las clases que hace Benjamín en la universidad, sino las clases sociales. Finalmente, terminar con esta lógica de desigualdad material para alcanzar esta libertad. ¿Hasta qué punto se marca y qué lo diferencia ahí con la idea de otros grupos de izquierda? Y ahí pregúntate, Benjamín, tú que lo ves desde afuera, quizás desde un liberalismo más de centro, centro-derecha o derecha, no sé, ¿cómo ves tú que se marca una diferencia entre los liberales igualitarios y ya otras teorías socialistas como la socialdemocracia o el marxismo? Bueno, mira, en realidad yo creo que uno puede como distinguir todo esto yendo también un poco a las pasiones, ¿ya? Yo en general soy un racionalista acérrimo, es decir, descreo de toda esta como enarbolamiento de la pasión o de la emoción o del sentimiento en política, ¿ya? Sin embargo, creo que hay una cierta conexión con las ideas
que trasciende su comprensión, ¿ya? Porque como yo te decía hace un rato, ¿cierto? Yo creo que el 80% de la derecha cabe dentro del conservadurismo liberal, ¿ya? Pero obviamente que esas personas no lo saben y tampoco no lo entienden así, como que le da un poco lo mismo, ¿ya? Y en la gente de izquierda pasa algo similar con el socialismo clásico o con vertientes marxistas o con algunas vertientes socialdemócratas o socialismo democrático, como lo llaman hoy algunos, ¿no? Que yo creo que es una especie de oxímoron llevado a su extremo, pero aún así creo que la gente percibe algo y percibe una pasión, ¿no? Percibe una sensación. No toda la gente que vota por la izquierda o que se siente izquierda es un experto teórico, ¿no? Ni la gente de la derecha menos, porque yo creo que en general en la derecha hay menos preparación intelectual. Pero sí hay, de alguna manera, como una pasión. Y yo diría lo siguiente. Si tu primera pasión en términos políticos es la libertad, eres un liberal. Si esa es tu primera pasión, ¿cómo interpretas esa pasión? Probablemente hay tantos liberales como seres humanos que son apasionados por la libertad, ¿ya? Esa es la primera gran distinción. O sea, hay tantos liberalismos como seres humanos apasionados por la libertad. Si es tu primera pasión en términos políticos y sociales, ¿ya? Ahora, si tu primera pasión y lo que primero a ti te llama es la igualdad material, es decir, que se terminen con las inequidades materiales, ¿ya? Que no basta que todos seamos iguales ante la ley, sino que tú además quieres reconfigurar la sociedad para que todos tengamos más o menos lo mismo, entonces tu primera pasión es la igualdad y evidentemente que no eres un liberal, ¿ya? Ahora, de que hay conexiones intermedias, por supuesto que las hay. Habrán algunos que tienden un poquito más hacia la libertad, otros hacia la igualdad, y en ese abanico hay múltiples posiciones. Y en ese abanico probablemente uno tenga que decir hacia la igualdad, dentro de los conjuntos liberales, porque también uno tiene que decir, por decirlo así, tiene que haber como un cierto... ¿Dónde terminan los liberales? Cuando tu primera pasión es la igualdad material. Y a mi juicio, por ejemplo, el Partido Liberal, que se incluye en el Frente Amplio hoy, lo que es una contradicción con el Partido Liberal que tuvo durante toda la historia de Chile, básicamente, ¿ya? Este Partido Liberal que existe hoy no es un partido liberal. ¿Por qué? Porque su primera pasión es la igualdad, no es la libertad. Ese es mi límite, por ejemplo, ese es mi límite teórico. Ahora, en términos concretos de la vida política, es muy discutible. Pero, a mi juicio, la primera pasión del Partido Liberal de Chile hoy es la igualdad y, por lo tanto, no es un partido liberal en este sentido. Ahora, ¿dónde yo coincido? ¿Te puedo hacer un paréntesis ahí un segundo para darte la pelota? Que a mí me parece que el Partido Liberal de Vlado tiene, sus primeras pasiones tienen que ver más bien con la libertad, pero libertad individual desde la perspectiva civil. Por ejemplo, la legalización de la marihuana o la eutanasia, etc. E incluso, y ahí para meter un poco más de ají, dame un segundo, veo más obsesión igualitaria en el mundo de Ciudadanos, Daniel Brieva, Cristóbal Belolio, que en el mundo de Vlado Milosevic. Solo para ahí generar conflicto. Entiendo, eso puede ser en términos teóricos, pero en términos concretos el Partido Liberal está en una coalición con el Frente Amplio, en donde tú tienes desde el socialismo más radical, o sea, desde sectores que son derechamente socialismo del siglo XXI, hasta sectores moderados que son los que representan el Partido Liberal, propiamente tal. Pero si tú estás en esa coalición específicamente, a mi juicio, tu primera pasión es la igualdad. Entonces, creo que ahí el límite, por eso yo puse hace un rato el límite en la socialdemocracia, en los socialdemócratas como Lagos y otros, ¿no? A mi juicio, ahí en el PPD, si ustedes lo quieren poner en términos de partidos políticos, ahí comienza el liberalismo en alguna de sus vertientes, en donde probablemente hacia
tiende mucho más fuerte hacia, hacia una igualdad de resultados o una igualdad material. Y después se van estructurando hacia el centro y hacia la derecha los distintos tipos de liberales. Probablemente llegan a haber liberales, a mi juicio, yo sé quién es tú, tal vez tú puedes tener otra opinión, Lucas, y probablemente Rodrigo también, hasta incluso sectores de la UDI, yo creo que son, se pueden catalogar de liberales, pero obviamente en su gran mayoría son liberales conservadores, ¿ya? Es decir, creen en las libertades políticas y económicas, pero matizan las libertades sociales y culturales, aunque también hay sectores de la UDI, como el mismo Belolio, por ejemplo, que uno podría decir digamos, cree en todas las libertades culturales y sociales también. Entonces ahí ese gran aspecto, yo creo que todo ese gran aspecto puede dialogar, puede negociar, puede pensar en un poco de participación estatal, ¿por qué no? Un poco más de impacto, bueno, puede ser, o tal vez menos, sí, ¿por qué no? Pero oponerse dogmáticamente a las soluciones políticas, ya sea porque lo que queremos es más impuestos o por lo que queremos es menos impuestos, a mí me parece que no es la forma en que el liberalismo puede de alguna manera comprenderse o entenderse. Sí, hay que poner un poco más de Estado en algunos aspectos de la sociedad, por ejemplo, en la educación pública. Habrá que poner más Estado, y si hay que poner menos en lo que es el aparato productivo, habrá que pedir menos Estado en ese sentido. Pero ese dogmatismo de, usted está en la campaña de Frei, más Estado, ese dogmatismo, a mi juicio, es contraproducente. Lo mismo, si queremos verlo desde una perspectiva más libertaria, es un dogmatismo decir menos Estado siempre, a mi juicio también es un dogmatismo que tal vez no sea el más adecuado para poder abarcar un gran sector liberal, porque, y ojo, está entrando hace ya un buen rato en una situación política crítica. Ya ni siquiera es como, miren, estamos en algunos problemas, realmente estamos en una situación política bastante crítica, y lo único que nos queda es que este sector democrático, liberal, amplio, desde la socialdemocracia, ustedes vieron cómo amenazaron hoy día a Ricardo Lagos Escobar, al hijo del expresidente, el senador, y tuvo que decir que ya no va a poner el cambio que quería hacer en el 10%. ¿Por qué? Porque lo amenazaron. Al parecer amenazaron incluso a su familia. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, ese tipo de cosas, nos estamos enfrentando a ese tipo de situaciones. Si los liberales de todo este espectro, ¿no es cierto?, no se unen de alguna forma en defensa de la democracia, en primer lugar, de las libertades, y ya sea con un poco más de impuesto o un poco menos, a mí me parece que eso es un detalle, porque lo que tenemos al frente son grupos antidemocráticos. Son grupos antidemocráticos que están amparados por grupos políticos en el Congreso, ¿ya? Y esto es una lectura más política, tal vez, y puede que algunos no estén muy de acuerdo. Pero a mi juicio hay un sector de la política nacional que ampara el uso de la violencia para el cambio social. Y ese es mi límite. Diría, ahí yo aplico la paradoja de la tolerancia, digamos, de Popper. Creo que cuando hay un sector político que apoya la violencia para el cambio social, porque lo ve como un medio, a mi juicio ese sector es antidemocrático, y eso es lo que yo veo sobre todo ocurriendo desde octubre. Entonces estamos en una situación bien crítica, en donde hay un sector que se ha ido hacia el populismo, lo que corrientemente se entiende como populismo, que también es una palabrita un poco como donde cabe todo, ¿ya? Pero básicamente es un populismo, ¿no?, en donde las redes sociales, en donde las, digamos, lo que suena o lo que la calle exige, ¿ya? Porque también entonces, bueno, ¿y quién es la calle?, ¿no? Pero bueno, lo que la calle supuestamente exige es lo que determina entonces lo que se vota, ¿ya? Sin ningún proceso de reflexión y diálogo racional o de liberación política, porque si hay una función de las asambleas desde los griegos en adelante, es que el lugar de la asamblea, la tarea de la asamblea es la deliberación política. Y lo que vemos es prácticamente de eso no hay nada.
Entonces yo solamente tenía este llamado de atención y también como llamado de unidad para los liberales, que a mi juicio el tema de más o menos impuesto para mí es un detalle hoy. Es realmente, a algunos puede ser muy central, de que tenemos que emparejar la cancha o qué sé yo, pero hoy en día estamos en una situación mucho más crítica, sobre todo además que se nos viene la crisis económica por la pandemia, que se nos viene, que ya está instalada. Entonces, a mi juicio, en este momento hay cuestiones mucho más de fondo en donde podemos tener un gran acuerdo nacional en amplios sectores de distintas sensibilidades para aislar a los sectores que amparan la violencia. Eso yo creo que sería la tarea número uno, la tarea política del Chile de hoy, esa es la tarea número uno. Y si eso no es posible, es difícilmente nos vamos a poner de acuerdo para adelante. Pareciera que la frase que podría aunar a todos los liberales, al menos en esta discusión que decía Benjamín, el Estado Mercado podría ser la del ex canciller Konrad Adenauer, ¿no? La idea de todo el Estado que sea necesario, todo el mercado que sea posible. De alguna manera, el posible y el necesario serían una idea de justicia particular, pero con cierta tendencia al liberalismo y que, claro, y que quizás el mundo privado pueda dar más soluciones que el mundo Rodrigo. Yo tengo un pequeño matiz que podría llegar a ser más profundo con Benjamín respecto al tema de la violencia. Porque yo no estoy tan seguro de que todos aquellos que amparan, en una mala palabra de llamar amparar la violencia, son antidemocráticos. La violencia no se justifica, pero sí se explica. La señora que tiene 50 años y el marido le pegó durante 30 y el día de 50 años más uno decide entrarle un cuchillo y lo mata, nadie puede negar que es un acto violento el homicidio de la señora contra el marido. Pero tampoco podemos hacernos los lesos con los 30 años de maltrato que tuvo esa señora. Y de hecho las políticas públicas en materia de criminología a este respecto no van enfocadas solamente con que a la señora se la formalice, se la acuse, se la condene y se le lleve a la cárcel, sino cuál es la explicación que llevó a esa señora a efectuar ese homicidio. Y en materia social es lo mismo. Si la violencia se explica, y ahí tenemos la Revolución Francesa, ahí tenemos el Euromaidán en el 2011 en Ucrania, ahí tenemos la marcha de los lunes en Berlín en el año 89 que decantó en la caída del muro, ahí tenemos en Francia, en París, el año 68. Entonces, todos esos episodios tuvieron violencia y no menor. O sea, a los reyes franceses les cortaron la cabeza y en Ucrania hubo prácticamente una guerra civil. Pero después del Euromaidán en Ucrania, se ingresó a la Unión Europea, lo que la gran mayoría quería. Después de la Revolución Francesa, si bien vino Bonaparte, se procedió a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que todos transversalmente entendemos que es un aporte a la evolución de la sociedad. Después de las marchas del 89 de los lunes en Berlín, luego de que se quemaran autos, se cayó el muro de Berlín y se acabó el comunismo. Entonces, ponernos una venda en el ojo y decir de que la violencia hay que condenarla en todas partes como utilizando un as bajo la manga para ir a llevar la conversación a otro lado, me parece que hay que darle una segunda mirada. En segundo término, yo suscribo lo que dice Benjamín respecto a que la libertad es la primera virtud que los liberales, apellídese como se apellide, deben suscribir. Y de hecho, John Rawls establece sus tres principios de la teoría de la justicia, lo establece en orden de importancia, ¿eh? Primero está el de igual libertad de asociación, libertad de expresión, etcétera, un set de igual libertades para poder desarrollarse en la sociedad. Después tenemos el principio de la igualdad de oportunidades, y al final está el principio de la diferencia. Entonces, entendemos desde Ciudadanos de que, sin lugar a dudas, la libertad en sí misma es la primera virtud que debe buscar una teoría de justicia, pero al mismo tiempo también pensamos de que la libertad dice relación con la autonomía del individuo. Y ahí nos preguntamos, ¿los individuos en Chile son autónomos? Los individuos en Chile, el 70% que gana menos de 500 mil pesos,
que se atiende en salud de pésima calidad, que va a una educación que no le permite competir respecto al privado. Son individuos autónomos, son individuos que tienen una libertad, una capacidad para ejercer su libertad como quieran. Yo hoy tengo más dudas que certezas. Entonces, como tenemos más dudas que certezas, y ahora termino, Lucas, que veo que estás levantando la mano, nos quedamos en este lado del liberalismo, de la vertiente igualitaria. Sí, hay una parte de argumentación que igual me generó mucho ruido, porque al final hasta uno puede analizar el caso de la Alemania nazi, ¿cierto? El caso de la ascensión de Hitler, y decir, bueno, es explicativo, explicaciones sociológicas, políticas, psicológicas, siempre pueden haber eso, pero es distinto una explicación científica o científico-social que un justificativo moral. Yo creo que hay que hacer una distinción ahí fuerte, porque para mí la mujer que asesina al marido, bueno, puede haber explicaciones, pero Hitler dando el poder también puede ser explicado, en ninguno de los casos justificado, por eso la justicia se mete, básicamente determina, y el asesinato es asesinato. Y lo mismo me pasa ahí con el tema de la violencia de octubre. Yo creo que no se justifica bajo ningún caso, sobre todo porque ahí conectando ya con un caso más concreto, que es lo que hablaba de las condiciones materiales de los chilenos. Si uno analiza la situación en la cual está Chile en comparación a cómo estaba hace 30 años, o cómo están los vecinos, que son los países con los cuales uno se tiene que medir para entender el contexto de la historia, porque medirnos con la OCDE, cuando recién entramos a la OCDE, gracias a Andrés Velasco por eso, en todo caso el gobierno de HL por meternos a la OCDE, pero medirnos con una vara, sin una historia, sin un PIB similar per cápita, ni general tampoco, sin los recursos naturales, o al menos la utilización histórico bien y desarrollado de ello, vemos el crecimiento de Chile y justamente este milagro económico neoliberal chao, que administró excelentemente la Concertación, justamente, y ahí yo sí me identifico como neoliberal, le asumo la etiqueta y no tengo problema con asumirla, justamente entiendo que el milagro chileno fue el mayor crecimiento económico de la historia de Occidente, al menos el hemisferio occidental, sí. Tanto material. Entonces a mí me parece interesante que justamente el Gini, y ahí el estudio de esa peli es bastante devastador con el argumento socialdemócrata, si se quiere, justamente cuando se aplican medidas neoliberales que más se reduce la pobreza material, que es lo que nos debería importar, que la se sube la eficiencia, y al mismo tiempo se reduce la desigualdad material, y nadie puede negar en Chile, y esto en el lanzamiento de Horizontal en 2012, estaba en Nambiji y Andrés Velasco, y bueno, justamente uno de los Felipe Casas moderando, y uno de los argumentos que me gustó de Vigil fue que justamente la igualdad de trato estos 30 años ha cambiado sustancialmente, o sea, una persona del 10% inferior en términos de ingreso económico tiene un trato bastante distinto con el poder o con el 10% superior de lo que se tenían hace 30 años. Entonces, comparativamente, evolutivamente, es bastante diferente como para justificar siquiera, y ahí no me gustaría ver a los liberales ni los de Frente Amplio, que yo, a diferencia de Javín, sí les tengo cariño, que sí los encuentro salvables, a los de Ciudadanos, a todo ese mundo socioliberal, que por alguna razón, que bueno, también en nuestro sector populismo, a los Sandón, Lavín, Desbordes hay, no sería el ideal que ustedes se pusieran de ese lado. Yo entiendo la empatía de entender que, oye, el 80% de Chile o más estaba de acuerdo con el estallido social, y entiendo la necesidad, sobre todo un grupo liberal de centroizquierda, de empatizar con ellos, pero justamente donde más se requiere una centroizquierda responsable, intelectual y técnicamente responsable para hacer contrapeso a las medidas populistas que hay en la derecha y en la izquierda. Entonces, yo tengo muchas diferencias, Lucas. Entiendo que este comentario va para mí, y sorry, Benja, que quizás quería hablar, pero yo tengo 2 minutos porque entiendo que Lucas me está señalando lo anterior por la intervención que tuve. Yo tengo diferencias profundas con lo que dice Lucas. Medirse con la OCDE, estar en la OCDE no es una insignia que ponerse en la parca y jugar la Champions League. O
O sea, Alemania no se compara con Rumania o Bulgaria. Estados Unidos no se compara con Cuba o Puerto Rico, si bien todos del barrio. Chile no tiene por qué compararse con Argentina o Venezuela. Si bien es cierto, son vecinos, Chile ya ingresó a la OCDE y eso conlleva una obligatoriedad y una progresividad de que el Estado debe acercarse a esos estándares. Ese es el sentido de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico. El gasto social de Chile el 2018, el gasto social de Chile era el mismo que tenían los países OCDE en 1990 y algunos en 1960. El gasto social de Chile es el 12% del PIB y el gasto social de la OCDE es el 25% en promedio del PIB. Y muchos países de la OCDE gastaban en 1960, en 1990 y algunos en 1960 más en relación al PIB de lo que Chile gastaba en el 2018. De que el Gini ha bajado, la encuesta CACEN es la que establece la bajada del Gini. Todos sabemos que las encuestas son falibles. Si tú incorporas la variable tributaria, el Gini se apunta a 0.61, siendo la desigualdad más grande de la OCDE. Y en consecuencia, yo pregunto a los que somos de un nivel social con mayor capacidad, ¿nos van a hacer la encuesta CACEN en la casa? No nos van a hacer la encuesta CACEN en la casa. La encuesta CACEN tiene graves falencias. Y la desigualdad que está en 0.47 era la misma que estaba en Santiago en 1960. French Davis, analizando la política económica de Chile del 73 al 2017. La NUSC, que es la encuesta urbana de seguridad ciudadana, ha bajado así desde el 2003. Desde el 2003 estaba en 43% de la victimización. Hoy día está en 25%. Cada año de repente sube un poco, baja. De lo anterior, porque baja siempre la NUSC y la victimización, se sigue que no tenemos que seguir mejorando las políticas para mejorar la delincuencia. Y con esto termino. La práctica, Lucas, Benja y Bea, en la práctica, ya bajemos de la teoría filosófica, en la práctica, ¿qué te dicen? ¿A dónde va la micro en el mundo? La sostenibilidad habla de la igualdad, habla de los ESG, Environmental, Social y Governance. Lo social es pata fundamental de la sostenibilidad. World Economic Forum, 2011, la desigualdad económica es la principal, sacó portada The Economist, es la principal preocupación de los gobernantes en el año 2011 respecto a cómo iba aumentando. Tenemos datos de el Bank of America Merrill Lynch, 2018. La riqueza en el mundo, el 85% de la riqueza estaba en las manos del 20% el año 2002. El 86% de la riqueza el año 2018 estaba en manos del 8% de la humanidad. Entonces, hablar de que la desigualdad económica está bajando un poquitito, sí, no tenemos que hacernos cargo, y como desconocer esto de la redistribución, es como que siento que hay una incapacidad de comprender la dinámica social y la evolución de la misma. La Iglesia Católica, encíclica Laudato Si, la desigualdad económica es uno de los principales problemas económicos y de gobernanza y debemos hacernos cargo de ello. Y aquí sí con esto termino. La delincuencia, no correlaciona directamente, pero probabilísticamente, más de 50 estudios dicen de que la delincuencia está más proclive en aquellas sociedades que son más desiguales de aquellas que no. Estoy de acuerdo con varios de tus puntos. Ahora, justamente volviendo al tema central de la discusión, que sería, ¿no?, esta idea de si el liberalismo es igualitario de una versión rawlsiana versus andersoniana, ¿te parece? Bueno, yo no sé si hay estudios que logren ahondar en esto, pero ¿te parece que la desigualdad de trato ha aumentado? Porque yo entiendo que con los Mark Zuckerberg, con Elon Musk, con los fundadores de Google, la riqueza se concentra. Ahora, los beneficios que eso tiene para toda la humanidad, no solo para los ciudadanos norteamericanos, sino para toda la humanidad, es tremenda. Ahora, ¿te parece que el ciudadano que hoy día está, imaginemos una persona en Nueva York, una persona de clase media baja en Nueva York, ¿te parece que hoy día tiene menos derechos ciudadanos o peor trato en su igualdad con esta elite de Silicon Valley o alguien en California, si se quiere usar el mismo estado, o ha mejorado su condición de igual trato con respecto a estos mega ricos? Si va Mark Zuckerberg a un Starbucks en Silicon Valley, ¿tú crees que se va a tratar igual o peor que si hubiese encontrado, no sé, Rockefeller en los años 80 con alguien del 10% inferior?
o con un aristócrata del siglo XVI con un campesino. Yo creo que la igualdad de trato, justamente, esta idea, este ideal andersoniano, justamente con el capitalismo, con él. Porque hay un nivel de pobreza que es diferente. Es diferente no tener zapatos para ir al, para completar tu educación primaria, a la verdad tener una desigualdad y puta, sabes que yo no tengo el Mercedes del año o no tengo cierto acceso a bienes, no sé. No, probablemente ninguno de nosotros cuatro tiene un jet privado. Probablemente nosotros cuatro estamos en mayor desventaja con respecto a Mark Zuckerberg de lo que, a nivel de PIB, de lo que estaba, no sé, un millonario de ese mismo nivel en los años 80. Pero a nivel de trato, a mí no llega alguien a latigarme a pesar de no estar en ese 1% más rico. No sé si entiende el punto. Benjamín, te veo con ganas de intervenir. Sí. Bueno, hay varios, usted ha mencionado varios puntos que son muy interesantes y muy debatibles, pero yo creo que fundamentalmente el hecho de que la sociedad libre, la sociedad abierta, la sociedad democrática, liberal, con libres mercados, con libertades económicas y libertades sociales, es decir, el hecho de que la población haya aumentado de 1.000 millones en 1850 a 7.800 millones en el año 2020, y durante ese mismo periodo haya aumentado la riqueza de la humanidad y los estándares de vida de la humanidad como jamás había sucedido en la historia de la humanidad. En gran medida eso es gracias a los sistemas de libertades. ¿Ya? Suscribo. Fíjense que Mayol, Alberto Mayol, ¿se acuerdan ustedes que derrumbe el modelo el 2011, ¿no es cierto? El 2011-2012, él se plegó a la explosión social de ese tiempo, que también la llamaban explosión social, no sé si todos ustedes lo recuerdan, pero esa explosión social que no fue tan violenta, porque en esas había al final un poquito de violencia, pero estaba todo contenido, ¿no? Todavía había legitimidad política, se respiraba todavía un poquito de legitimidad política que hoy en día no se respira en absoluto. Entonces, en ese tiempo, Mayol decía que el principal problema de la sociedad chilena era la desigualdad. Lo sigue diciendo hasta el día de hoy. Sin embargo, cambió su argumento. Fíjense que le enrostraron tanto los economistas y todos los estudios de que Chile era muchísimo menos desigual que en el resto de su historia, porque incluso llevando el Gini a los años 60, en los años 60 en Chile habían 3 millones de personas, ¿ya? Habían 50.000 estudiantes de tercera, digamos, de estudiantes superiores, ¿ya? Entonces, las dimensiones obviamente que son distintas, ¿ya? En ese tiempo todavía había gente en el campo que estaba como peones, digamos, ¿no? Entonces, las diferencias son mayúsculas. Pero en los últimos 30, 40 años en Chile, los efectos positivos de lo que caricaturescamente llaman como neoliberalismo, ¿ya? Han sido tan abrumadores que Mayolco, ¿saben lo que dice en su último libro? En este libro sobre el estallido en el Big Bang. Bueno, tuvo que salir a decir, porque era tan evidente que la desigualdad ha bajado brutalmente en Chile, de que los ingresos han aumentado de una manera exponencial, tuvo que salir a decir, no, es que en realidad ahora el problema es la percepción de la desigualdad, en que la gente se percibe desigual aunque no lo es, o aunque lo es menos que hace 20 años. Pero esos jóvenes que están protestando ahora, que tienen 20 años, no existían hace 20 años atrás, ¿no? Entonces esos que protestan ahora ya perciben la desigualdad de manera distinta. Entonces la perciben aumentada. Claro, si han venido escuchando hace 10 años de que la desigualdad es el mayor problema que existe en Chile, cuando es absolutamente falso, ¿ya? Y eso justamente, a mi juicio, es un problema político, porque, y esto es una lectura de más largo aliento tal vez, pero a mi juicio el problema es ¿cuál? La centroizquierda, la socialdemocracia, gobernaba un modelo que le parecía ajeno. Efectivamente lo es, y lo era. Es el modelo económico, social, político que instauró
fundamentalmente la dictadura y que después perfeccionó la Concertación. Y cuando perdieron el gobierno, fue la debacle de la socialdemocracia. Y en ese debacle, entonces surgieron estas lecturas antimercado, anticonstitución, antilegalidad, ¿no? Porque la Constitución Lagos la había firmado en el 2005, había hecho todos los cambios, la Constitución Democrática, etc. 4 años después, la Constitución ya no tiene valor. Ya es la Constitución de nuevo de Pinochet, es la Constitución de nuevo del neoliberalismo, etc. Entonces, esa quitada de piso política, fruto de que se perdieron las elecciones porque había un sector político que había gobernado durante 20 años, produjo esa debacle y esa pérdida de legitimidad en el sistema. Esto lo estudia Juan Linz, el sociólogo, en un libro que se llama algo así como La pérdida de las democracias, o cuando las democracias entran en una suerte de deslegitimación porque hay un sector político que ya no quiere jugar el juego. Porque como vio que perdió la administración del modelo, porque el modelo es legítimo mientras yo lo administro, esto es lo que pensaba la Concertación y lo sigue pensando, cuando además la derecha llega al poder, se pierde toda legitimidad del modelo social, económico y legal del país, ¿no? En una primera instancia se comienza a deslegitimar y ya hoy la legitimidad es total. O sea, nos demoramos 10 años, básicamente, en deslegitimar todo toda la estructura política y social del país. Y hoy en día estamos en una completa deslegitimación del sistema social y político del país, y por eso entonces lo que vamos a tener es este plebiscito, del cual a mi juicio es una mala salida, y por lo tanto yo voy a votar por el rechazo, pero creo que esa salida, el único sentido que tiene sería como volverle a dar legitimidad al sistema político, porque la izquierda no quiere darle esa legitimidad. ¿Por qué? Porque es un modelo que ellos no han fabricado, básicamente. O sea, ellos quieren entrar a fabricar un modelo, pero entrar a fabricar un modelo de la izquierda, ya sabemos a dónde eso nos va a llevar. Nos va a llevar a disminución de libertades, nos va a llevar, sobre todo de libertades económicas, obviamente, ¿ya? Estatización de distintas, digamos, de las pensiones de partida. O sea, yo soy de los que creen de que de alguna forma lo que se va a suceder, si es que llega a ganar el apruebo y llega a surgir la nueva Constitución, va a ser una estatización de las pensiones. Este 10%, todos sabemos que esta cuestión del 10% no es porque realmente la señorita Camila Vallejos quiera 10% para la gente. Lo que quieren es hacerle un forado al sistema de AFP. O sea, eso es como obvio, ¿ya? Y lo que quieren es ir mermando, horadando el sistema de AFP de ahorro individual con pilar solidario, porque no es mixto, no es un sistema neoliberal o hiper neoliberal, sino que es un sistema mixto con pilar solidario, pero lo que quieren es causarle un forado, cosa que por ahí se vaya desangrando, y cuando llegue la nueva Constitución y cuando el 40% de los chilenos no tenga un peso, porque si sacan el 10% ahora, el 27% de las personas va a quedar con cero en su cuenta, ¿ya? Y el 43% restante va a quedar con menos de 9 millones de pesos. Entonces, cuando llegue la constituyente, el 70% de los chilenos van a tener menos de 8 millones de pesos, es decir, menos que la pensión solidaria. Y en ese momento, ¿qué van a decir? El 70% de los chilenos da para la pensión solidaria. ¿Qué vamos a hacer? Vamos nacionalizando, estatizando el sistema. Eso es lo que a mí me llama la atención, de que la socialdemocracia, el liberalismo, la centroderecha no sea capaz de ver en el largo plazo. Eso, a mi juicio, es el mayor peligro que tenemos ahora, que no seamos capaces de ver eso para adelante. Pero bueno, esa es una lectura más política que a lo mejor no les interesa tanto. Bueno, yo tuve un debate bien acalorado con Benjamín hace un par de meses, y seguimos difiriendo, obviamente, de esta idea original. Yo estoy a favor de... Yo voy a votar a prueba, estoy a favor de una nueva constitución, y yo creo justamente que es porque las ideas neoliberales deberían haber calado, y si no calaron ya es porque no tienen el peso suficiente en la sociedad, deberían haber calado los individuos para que esto se manifieste a través de su voto, su elección, en los momentos constituyentes, y esto que yo tengo ahí en un sentido más esperanza en que
sí ha habido un labor de, de estos neoliberales, de esta idea liberal económica, en haber calado profundamente. Yo entiendo que, evidentemente, no es lo mismo el Chile de los 90-80. Ahora, ese neoliberalismo se puso, como bien dijo Benjamín, en dictadura. La concertación estaba amarrada para no poder cambiarla. Para bien o para mal, eso trajo, yo creo, beneficio a la larga Chile, sobre todo esta época de los consensos y el 90-2000, ¿no? Que fue como esta época dorada, me imagino, para Rodrigo, en cuanto sus ideas fueron donde más se manifestaron, ¿no? En el gobierno de Ricardo Lagos, en el primer gobierno de Bachelet, quizás los últimos de la democracia cristiana, se manifestaron fuertemente esta idea socioliberal en Chile. Yo creo que con no hay problema de humildad en decir para muchos concertacionistas que fue el mejor momento de la historia de Chile en cuanto a su desarrollo, estoy de acuerdo. Hasta el punto que hoy día la derecha, cuando le preguntan cuál es su modelo de alianza política en general, dice la concertación. Entonces pasaron esos 20 años criticando y dándole duramente. Pero bueno, para ir cerrando también y ir dando los comentarios finales, yo me quedaba con una o dos ideas sobre el tema de igualdad democrática. Hay varios comentarios interesantes. Es interesante el poder que tiene el dinero para cómo ya el dinero empieza a tener menos poder, yo creo, en la sociedad de lo que tenía antes, con esta igualdad de cierto nivel material hacia arriba. Y lo veo incluso con las campañas presidenciales norteamericanas. Uno podría decir, ahora quedó con la sensación de que Donald Trump era millonario y por eso se convirtió en presidente. El intento fallido de Bloomberg, que tenía 270 veces la fortuna de Donald Trump y que, en comparación, Donald Trump quizás sería alguien pobre al lado de esta persona, 270 veces más rica. O sea, yo, alguien 270 veces más rico que algunos de nosotros cuatro probablemente esté en el 0,1% más rico de Chile, ¿no? No pudo hacer mucho. Entonces, al final, yo creo que hay mucho avance material en cuanto a la igualdad de trato, esta igualdad democrática que se da. Yo creo que hay que seguir avanzando, sobre todo, y el liberalismo se ha dado cuenta, y bueno, la sociedad en general, las nuevas generaciones se han dado cuenta que parte de esta igualdad, uno puede estar más de acuerdo o en desacuerdo con la política de identidad, pero justamente repensar ciertos códigos conductuales, culturales que teníamos con respecto a las mujeres o respecto a la etnia o respecto a las clases sociales, hay que ir de a poco avanzando y profundizando para superar estos disímiles que habían entre igualdad, en la igualdad de trato, a pesar de haber igualdad material. Y bueno, como decía Benjamín, creo que el año pasado, por primera vez en la historia de la humanidad, más del 50% de la población mundial entró en la clase media, cosa que no había pasado nunca en su historia, y hacerlo con la cantidad, densidad poblacional que existe en el mundo, yo encuentro que es una maravilla. Ahora, esto puede ser gracias al mercado, gracias al Estado, gracias a una sumatoria de lo que se entiende como socialdemocracia, liberalismo, capitalismo, puede ser, yo creo que hay que estudiarlo. Pero a mí me gustaba y lo que más me gustaba de la concertación, que siento que rescata a Ciudadanos y sería lo ideal, ahora esa es mi perspectiva de alguien de centro derecha, ¿no? Lo ideal es más bien ese espíritu autocomplaciente que tenía la concertación en los 90 por sobre la autoflagelante que dio origen primero a la nueva mayoría y después al Frente Amplio. Ahora, esa es mi opinión, evidentemente, desde el lado contrario. No sé si se le quedan ideas finales para ir cerrando el debate, sienten alguna interpelación que no haya sido respondida, Rodrigo. Bueno, agradecer esta hora y 40 minutos de conversación, la verdad que lo he pasado muy bien. Bea y Luca, les agradezco la invitación, tienen un canal Liberty TV que es digno de relevar y reconocer. Vi los videos antes de meterme y la verdad es que están bien buenos. A Benjamín, si bien tenemos diferencias, lo respeto enormidad en su conocimiento intelectual. Ojalá yo algún día pudiera llegar a un PhD. Y como reflexión final, es volver a lo que dije al inicio. En Ciudadanos
Y a título personal, entiendo que la libertad y la igualdad son absolutamente complementarios. Hay un libro muy bonito que es de Agustín Esquella, que se llama Igualdad. También tiene son como cuatro. Primero libertad, después igualdad, fraternidad y democracia, y recursos y derechos humanos, son cinco. Y ahí explica muy bien esta dinámica de la igualdad, de que esta virtud no se persigue para que todos seamos iguales en todo. Y lo cual es muy sinérgico de respecto a lo que ha pasado en octubre y lo que tampoco hablamos mucho de la pandemia, lo que dejó de manifiesto la pandemia, que al parecer todo indica que vamos a volver a Foja 29-30 post Segunda Guerra Mundial, que al final es igual a Keynes. La inevitabilidad socialdemocrática, como le llama Mario Weisblut. Entonces, en Ciudadanos creemos en esto y para esto estamos trabajando. Vamos con la DC en un pacto concejales que ya se debe oficializar luego por parte de la presidenta del tribunal de Ciudadanos y por parte del presidente de la Democracia Cristiana. Y entendemos que Ciudadanos va a estar presente en lo que es el centro progresista con el péndulo hacia la izquierda de la política de aquí en adelante. Así que eso, agradezco este tiempo y ha sido un placer estar con todos ustedes, estimados. Gracias, Rodrigo. Más que bienvenido al canal para futuros debates y a Ciudadanos también en este diálogo. Porque la gracia de Liberty News, Liberty TV, justamente es funcionar de puente mediático entre distintos mundos liberales que muchas veces sentimos que no dialogan tanto, que nos gustaría ver más diálogo, más conversación. Ese es un punto medio entre el debate y cierto compañerismo de gente que nos une los mismos ideales de libertad. Beatriz, ¿algunas palabras de cierre? Estaba pensando en algo que se habló al principio, de que esta tribu liberal es amplia, y muchas veces... no todos, y por supuesto nuestra distinguida audiencia tampoco, se acusa de que yo soy una liberal verdadera y todo el resto son falsos. También pasa en el feminismo, yo soy más feminista que tú. Entonces, este debate es refrescante, eleva el nivel, demuestra elegancia intelectual, así que yo me entretuve mucho. Y le agradezco a Benjamín Walde, te agradezco a ti, Rodrigo, por haber venido y haber participado con nosotros. De verdad, lo disfruté mucho. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, Beatriz, Lucas. Es un gusto también haber compartido con Rodrigo. Les deseo el mayor de los éxitos, Ciudadanos. Yo creo que es un partido importante en este nuevo enfoque, en este Ciudadanos 2.0, tal vez, ¿no? Creo que tenemos que aunar ciertos criterios comunes en toda la gran familia, digamos, de liberales, ¿ya? Ya sean desde socialdemócratas, incluso más allá de los liberales igualitarios, hasta liberales conservadores en la defensa de la libertades políticas, libertades económicas, libertades sociales y culturales. Probablemente vamos a tener muchas diferencias, pero en el grueso estamos totalmente de acuerdo en que la libertad es el motor de la sociedad, es decir, que las personas son el motor de esa sociedad y que el Estado debe complementar ese motor, que son las personas y su capacidad de asociación. ¿Cuánto tiene que complementarlo? Bueno, ahí tenemos algunas diferencias, pero creo que esas diferencias son muy pequeñas en relación a las diferencias que tenemos los populistas, tanto desde la vertiente del socialismo a la vertiente del populismo de derecha, diría yo. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que ser bien hábiles, inteligentes, de ser capaces de sentarnos a conversar, a negociar y a dirimir los detalles, digamos, de los proyectos, en realidad, que yo veo, en realidad, son detalles de los proyectos. Yo no veo que haya grandes, en este sentido, diferencias. Y solamente quiero hacer referencia a un comentario que hay aquí en el Facebook Live. Probablemente alguien lo hizo en referencia a lo que yo dije hace un rato. Esto empezamos con Chilezuela. Dice, lo quiero precisar un poco, ¿no? No sería Chilezuela, en realidad sería Chiletina, ¿ya?
sería chiletina, porque en el fondo lo que vamos a tener es aumento de la deuda, o sea, una deuda exponencial que ya está, ya Chile dentro de los próximos años va a llegar al 50-60% de la deuda, que para un país chico, con un PIB pequeño como el nuestro es mucho, y va probablemente a nacionalizar los fondos de pensión. Eso es lo que van a intentar con el apruebo. Digamos, no sé si lo van a lograr, espero que no, espero que los liberales de todas las tendencias que he mencionado logren contrarrestar ese espíritu, pero eso es lo que finalmente van a intentar. Van a intentar la nacionalización de los sistemas de pensiones, no me cabe ninguna duda, ¿ya? De hecho, ya lo han dicho, esto ya lo han dicho la gente del Frente Amplio, algunos personeros del Frente Amplio y algunos personeros del Partido Comunista. Entonces, no es que yo esté inventando. Entonces, solamente esa precisión, difícilmente vamos a llegar a Chilezuela mientras tengamos un sistema de libertades, un sistema político, instituciones políticas, democrático. Pero sí vamos a aumentar la deuda y vamos a aumentar, digamos, algunos aspectos que muchos de nosotros consideramos que son negativos. Lo que yo pienso personalmente es que debe aumentarse el pilar solidario, debe aumentarse el sentido, digamos, de este sistema doble, ¿no es cierto?, de pilar solidario y ahorro y capitalización individual, y mejorar las pensiones aumentando la edad de jubilación, aunque no sea popular, ya, pero técnicamente en todo el mundo se está haciendo por el aumento digamos, de la expectativa de vida, aumentar la edad de jubilación, aumentar el porcentaje imponible para que aumenten también, ¿no es cierto?, las pensiones. Esas son medidas que la socialdemocracia apoya hasta la derecha más conservadora, digamos. ¿Por qué no ponerse de acuerdo y dejar que lleven las aguas quienes quieren finalmente un sistema estatal de pensiones o un sistema de reparto que lo único que hace es aumentar la deuda de los países? Todos los países de Europa lo único que quieren es disminuir su deuda y están en esa pelea. De hecho, ahora están en esta pelea por el tema de la pandemia. Les recomiendo revisar esta última noticia. Ahí están todos los grupos de países nórdicos que siempre nos ponen como países modelo. Todos los países nórdicos quieren rebajar la deuda, quieren evitar, digamos, grandes sumas de dinero para el apoyo de esta cuestión de la pandemia, digamos, de la reapertura económica, etcétera. Y bueno, hay otro bloque que quiere el aumento. Entonces también ahí hay una discusión interesante que tal vez nos pueda repercutir en algún sentido acá. Pero bueno, ya no me alargo más. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Un gusto haber compartido con ustedes. Gracias, Benjamín. Gracias, Rodrigo. Gracias, Beatriz, por esta presentación. Ahora, da todo lo último que decía Benjamín. Andrés Velasco, justamente en 2017, propuso una propuesta de fin a la AFP, pero con más AFP en vez de fin a AFP. Y era interesante, por si quieren revisarla, la hizo con Jorge Razzurri. Y bueno, ahí yo creo que pueden, por tanto, pescar al mundo de Sichel como el mundo de Andrés Velasco, retomar esa idea que pucha que le haría bien al país, algo así. Así que, bueno, Rodrigo, como te decía, muchas gracias. Con Benjamín y Beatriz tenemos la presentación del libro de Cristóbal Belolio el miércoles, una cartografía sobre el liberalismo, así que los dejo más que invitados también a todos los que nos están viendo hoy día a participar y ver este programa. ¿Puedo pasar un aviso? Obvio, obvio. Red Liberal invitó a Elizabeth Anderson. No recuerdo la fecha. Creo que a fines de este mes o inicios de agosto, si ustedes se meten a la página de Red Liberal o al Twitter, va a aparecer. Elizabeth Anderson va a hacer una charla con Belolio y Brieva preguntándole, y ahí se va a dar una dinámica y va a estar bien bueno, así que los dejo invitados. Sí, genial. De hecho, lo promovimos por el canal también, así que bueno. Tenemos hartas cosas esta semana con respecto al liberalismo, así que todos más que invitados. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Beatriz. Finalmente, compren El Octubre Chileno, que es un gran libro para entender el estallido. En Amazon y pronto en las mejores librerías del país. Gracias. Chao, que estén bien. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Chao.